convocar hoy a esta jornada de protesta frente al Ayuntamiento Municipal para desmentir las informaciones que ha venido dando el alcalde municipal, quien ha dicho que está cumpliendo con los acuerdos y que le está pagando las prestaciones a los trabajadores cancelados. Nada más falso. En la huelga del 14 de junio, el alcalde se comprometió a pagar un avance de 450 mil pesos a los trabajadores cancelados y hacer otra erogación a fin de año. No obstante, se ha quedado en promesas y tampoco ha iniciado una de las obras con las cuales se comprometió. La gobernadora provincial, que trajo al señor Ángel de la Cruz, que vino desde el Palacio Nacional, a firmar acuerdos y hacer promesas que tampoco ha cumplido. Quedamos de que se iban a aperturar 7 frentes de trabajo, de los cuales solo se está cumpliendo en uno y a media, que es en Mamatingó. Porque están comenzando al revés, preparando la calle para aceras y contenedores antes de meter el agua. A la vez, están tirando un material que hace más lodo que el que tenía el barrio. Pero quedaron de trabajar en Cuesta Blanca, en Los Espínola, en Barrio Lindo de Madeja. Quedaron de que trabajarían también Jesús de Nazaret, en Villarreal, en La Colina, en Villa Hortensia, en Los Rieles, y no han hecho nada. Por lo tanto, hemos venido aquí a anunciar que próximamente estaremos realizando paralizaciones en los 5 bloques que componen las estructuras del colectivo. Estas paralizaciones nos reservamos la fecha en que las realizamos y serán anunciadas en víspera de lo mismo. Luego de agotados los 5 paros en los 5 bloques, volveremos a la huelga municipal para hablarle en el único lenguaje que entienden estas autoridades irresponsables que endeudan el país, pero que solo tienen en agenda a la oligarquía. Y hoy quieren robarse todos los recursos del Estado disfrazándolos de alianza público-privada. Por lo tanto, nosotros estaremos en la calle y la militarización de este ayuntamiento hoy solo refleja la muestra de debilidad de quienes quieren aparecer como fuertes. ¡No cumplieron los acuerdos! ¡Para!